A ver, están pasando cosas en las elecciones. Póngame alguna graf, por favor. A ver. A ver, ¿qué tiene Euge? A ver. Llamo Mabri, sácate los guantes de box. Dale, Mabri. A ver. Iraci Hasler, paladín de la seguridad, alcaldesa Iraci Hasler, visitó a la unidad táctica especializada de la municipalidad para felicitar y agradecer a los funcionarios que prestaron ayuda a un hombre que fue baleado en el rostro tras un asalto ocurrido la semana en el barrio Yungay. Yungay, te... Este hay que dejar bidén, ¿no? La... ¿Te cuadra no, eso? Con Iraci Hasler nos quedamos tranquilos, ¿no? Ahora, ya, estamos listos. Aldo, ¿eh? No, la verdad es que... Sí, estamos. Estoy emocionado. ¿Va a ganar gracias a usted? Estoy profundamente emocionado. Nunca te dimos... No, perdón, no la voy a tutear. Nunca la di alcaldesa. Y no la he visto durante 3 años preocupada de la seguridad. Y usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Usted sabe que se descuidó. Y ahora... cuando quedan prácticamente poco más de casi 100 días para las elecciones municipales, ahora se preocupa la municipalidad. Por favor, un mínimo de consecuencia. Usted se equivocó, cometió errores garrafales, le entregó Santiago a la delincuencia y usted sabe que lo hizo. Usted sabe que se lo dio de gente incompetente. Usted creyó que era acosar y cantar y entregó Santiago al desastre más absoluto y lo transformó. Y usted sabe que lo transformó en una cloaca pestilente. Me alegro que ahora esté rectificando y que quiera cambiar. Pero ya es tarde. Y usted sabe que es tarde. Usted sabe que es tarde. Pero Aldo, ya, póngase de acuerdo. O sea, mira, si realmente a Mario Desbordes y a ti les interesara como principio rector los vecinos de la comuna de Santiago, ustedes se pondrían de acuerdo. Porque ustedes bien saben, lo sabemos nosotros, que al llevar las dos candidaturas, ir así, lo más probable es que sea reelecta. Lo dicen los números, lo dicen las encuestas, etc. Entonces, si ustedes, su interés principal, son los vecinos de Santiago y no sus propias carreras políticas y no su propio interés, pónganse de acuerdo. Elimine una candidatura a uno de los dos, hagan una primaria no convencional, etcétera, etcétera. Si realmente ustedes le hablan a los vecinos de Santiago y dicen que el proyecto de Hasler es tan malo y ustedes tienen uno mejor, independiente que tenga algunas variaciones, pónganse de acuerdo, porque de lo contrario no tienen lógica los argumentos ni de Desbordes ni tuyo, Aldo. Te lo digo con mucho cariño. Si tú quieres anteponer los intereses de los vecinos porque dices que la gestión de la alcaldesa es pésima, pónganse de acuerdo, porque si van divididos, todos lo saben, va a ganar Hasler. Mira, ¿sabes, Nicolás? Yo fui el que más hizo llamados a la unidad. Fui yo, Nicolás, el que llamé del día uno pidió primaria. A mi sector y les dije, quiero primaria. Del día uno. Quiero que del día uno. Quiero que los vecinos de Santiago decidan quién es su candidato. Y lo hice a través de estas pantallas. Sí. Dije, que los vecinos de Santiago decidan quién es su candidato o candidata. Que lo hagan los vecinos. ¿Quién se negó? Mis amigos de Chile Vamos se negaron. Por lo tanto, si hay alguien que ha buscado la unidad, ha sido yo. Pero lo ha buscado no sobre el acuerdo, lo hace de acuerdo espurio o cocinado. Lo he buscado sobre la base de que el pueblo de Santiago decía, yo busqué la unidad, no me culpen a mí porque ya no se lo busca. Ya, a ver, seguimos modo elecciones, ahí está. Uno no escoge dónde nacer, pero sí dónde servir. Mea frase, ¿eh? Un pues, grande Pérez. Ahí está, Luxich oficializa su candidatura como alcalde por Cochera. Fíjate que bien cuesta y va, pero picando arriba. Ojo, Eric Campos, ¿qué le parece la candidatura de Max Luxich? O sea, yo creo que es legítimo, cualquier chileno o chilena puede competir en la comuna que les parezca. Ahora, claro, después uno puede hacer un análisis simbólico. Es simbólico que el hijo de uno de los magnates de Chile, que tiene toda la plata del mundo para armar una campaña, pueda ser candidato. Ahora, a mí me llama la atención, es interesante porque va a la disputa por una comuna que, bueno, que históricamente fue una comuna popular, hoy día es una comuna donde se mezclan capas medias también. Yo creo que está por verse, yo creo que hay que actuar con mucha transparencia en su campaña de cómo va a ser la donación de los grandes empresarios, de su padre. ¿Usted cree que va a salir a pedir plata? Y estaría bien también saber cuánto y qué es lo que propone para la comuna de Guchuraba. Él no eligió dónde nacer, pero sería bueno saber qué propone, ¿no?, para esta comuna y para los habitantes de la Villa de los Libertadores, por ejemplo, que es una villa popular. Salió la actriz Loreto Aravena, ¿no? A ver, ¿tiene el video? A ver. Es la novia, ¿cierto? La polola, ¿no? A ver, ahí está, a ver. ¿Qué es eso? Ahí está el video. Dice, no se elige dónde nacer, pero sí dónde servir. Ahí está, suena bonito. Ya, tenemos el nuevo delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Y... Gonzalo,
Estábamos hablando antes de la candidatura de Mark Luksic y yo siento que tengo que, al menos algo que decir respecto a esa candidatura. A ver, ¿qué le pasó? A ver. A mí me complica cuando siento que le damos pie a la izquierda para que la derecha vuelva a caer en la caricatura, el meme habitual en el que se cae respecto a la derecha. Si la derecha tiene plata, la derecha es candidata. La derecha defiende los intereses de los empresarios. La derecha se encierra en un sector político determinado. La derecha lo que hace es que con un maletín de dinero se puede instalar en cualquier lado. Si tú me preguntas si yo me siento cómodo con la candidatura del señor McLuxick en Huechuraba, yo no me siento cómodo. ¿Por qué no? Porque no representa la derecha que yo quiero representar. Pero apenas. Porque no representa la forma en que yo quiero construir política. Y porque siento que un candidato tiene todo el legítimo derecho de instalarse en cualquier comuna, pero con un trabajo territorial que creo yo tiene que haber estado sentado con tiempo en esa comuna. El señor Luksic, por ejemplo, fue candidato en Ñuñoa y lo sacaron de Ñuñoa porque instalaron al señor Sichel. Entonces, si hay una vinculación con la comuna y hay un trabajo de fondo, perfecto. Efectivamente, todos tenemos el derecho a participar en la elección que queramos. Pero si tú me preguntas a mí, porque no me preguntaste, cómo me siento yo con ese tipo de candidatura, no me siento cómodo. Porque a un Pancho Rego, que quiso ser candidato a convencional constituyente por el Distrito 12, la Florida, Puente Alto, sí, hace 5 años atrás, lo bajaron porque no tenía ese tipo de vinculación. Porque a un Pancho Rego lo bajaron en su momento de candidato a diputado. ¿Usted cree que por eso? Porque no tenía ese tipo de vinculación. Es que, Gonzalo, a mí no me gusta esa construcción de política. A mí me gusta la construcción de política donde la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, el haber hecho trabajo territorial, el haber estado vinculado, eso es lo que te lleva al cargo. Yo te entiendo tu punto, Pancho, pero espera un poquito más. Pero a ver, yo te entiendo tu punto, pero aquí yo estoy absolutamente en la antípoda de lo que estás diciendo, Pancho Rego. Porque si tú me dices a mí que Max Luksic quiere salir del sector privado, quiere salir del sector privado y quiere ir al sector público y quiere hacer un aporte, Gonzalo, yo lo aplaudo. Obvio, se agradece, porque ¿cuánto cuesta traer gente del sector privado que tenga? Pero él no entró al sector privado porque él sale del sector privado y va al sector público. Una persona que no tiene ninguna necesidad de hacerlo. Sí, y no vamos a estar de acuerdo. Y es tu postura. Y no tiene ninguna necesidad. Y eso yo creo que hay que agradecerlo. Y no me interesa convencerte tampoco. No, porque él está en un nivel, mira. Efectivamente, cuando tú tienes que pagar las cuentas, cuando has estudiado con crédito, yo creo que Pancho tiene algunos aciertos ahí. Pero cuando tú ya tienes tanto dinero, que un día amanece y dices, quiero dedicarme al servicio público. ¿Está mal? Voy a ir a Huechuraba, voy a efectivamente usar los recursos de mi familia para levantar una candidatura. ¿Está mal? No. Yo estoy de acuerdo, no está mal. Pero parte de concejal, hace el trabajo, anda a los clubes de adulto mayor, haz trabajo de año, como lo hemos hecho muchos de los que estamos en política. Bueno, pero si tu papá te financia una campaña para ganar una alcaldía, chuta, ¿qué quieres que te diga? Va en contra de todo. Gracias. Agradecido por la palabra. Oye, no, yo creo que, bueno, primero estamos hablando de Max Luksic, porque es hijo de Andrónico Luksic, claro. No porque sea un candidato que vino a romper y que está presentando una propuesta nueva para Huechuraba. Primer elemento, que es objetivo, no responde ni a ningún otro criterio. Segundo, efectivamente, yo comparto con Pancho que cada cual puede decidir dónde ir de candidato si lo hace bien. Eso yo creo que no hay ningún problema, tiene que intentar generar las mejores condiciones para la gente. Pero acá hay una cuestión que no podemos obviar. Max Luksic es hijo de Andrónico Luksic. En Huechuraba, en noviembre del año 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago declaró ilegal el funcionamiento de un helipuerto que tenía como única finalidad transportar grandes empresarios entre un sector popular de Huechuraba. Pero Gonzalo, pero ¿puedo terminar? Me cagáis el reel siempre. Perdón. Parte siempre lo mismo. Vuelvo, recapitulemos. Pero, teniente, se lo editan. Claro, me sacan mi parte y lo editan. Recapitulemos. Max Luksic es hijo de Andrónico Luksic, uno de los usuarios del helipuerto declarado ilegal en noviembre de 2023 en la comuna de Huechuraba, que tenía como única finalidad servir de transporte para un sector minoritario de gente muy poderosa. El Seremi del Mimbu de la época, creo que era el gobierno de Sebastián Piñera, autoriza, a pesar de esta ilegalidad manifiesta decretada por la Corte de Apelaciones, que se autoriza el helipuerto. Yo, sobre la candidatura de Max Luksic, haciéndome eco un poco de lo que decía Pancho, solo tengo dudas. Y a mí me parece que acá, donde hay intereses, también se van moviendo las candidaturas. Claramente, Max Luksic, a diferencia de cualquiera de los ciudadanos plebeyos que estamos en este programa, no tenemos la capacidad de elegir con el dedo dentro de un mapa por donde vamos de candidato, y justo cae en la comuna donde el papá tiene problemas porque no puede transportarse en el helicóptero como quisiera. Perdónenme los alfatianos, sí, te salfateaste, espérate. ¿Qué me opongo? Ahora, y te diría que Luxi ni siquiera pone el helicóptero ahí, te lo aseguro. Yo tengo una... Es uno de los usuarios del helipuerto. Te aseguro que no. Mire, cuando el padre
del señor Luksic, don Andrónico, fue insultado públicamente por el diputado, o el hoy diputado, Gaspar Rivas, vicepresidente de la Cámara. Vicepresidente de la Cámara hoy día, yo defendí a señor Luksic. Dije, es impresentable, es insostenible la grosería que ha hecho Gaspar Rivas contra él. Lo insultó públicamente. Yo lo defendí a señor Luksic porque nadie puede usar esos epítetos contra otro chileno. Pero lo que me parece también inaceptable, que bajo su dirección de Canal 13, del señor Mac Luksic, se montó una campaña política con reportaje absolutamente violento, sesgado, te la doy, contra este candidato cuando yo lancé en estas pantallas mi candidatura. A la semana, bajo su dirección, en Canal 13, me tiró un reportaje absurdo, violento, sesgado, infamante contra esta persona, cuyo único objetivo era bajarme. A contrario, de inmediato, ¿sabes lo que vino? Un reportaje contra Pancho Rego. No es casualidad, bajo su dirección. Entonces, tiene todo el derecho del mundo a ser candidato y le deseo toda suerte al mundo, señor Luksic. Pero no me olvido que bajo su dirección, su canal, porque es de su propiedad, me montó un reportaje falso, sucio, sacado. Yo creo que lo que dice Aldo es bien interesante a propósito de la supuesta libertad que hay en los medios, que decía el joven hace un rato. Los medios tienen línea editorial. Exacto, obvio. Y lo que acá está por verse es a cambio de qué Luksic va a ser candidato en Huachuraba apoyado por Chile Vamos. ¿De cuántos minutos, no? En Canal 13, ¿de cuántos aportes de alguna de las empresas del padre va a ser candidato el hijo de Luksic en la comuna de Huachuraba? Yo creo que eso es importante, que la ciudadanía, el pueblo, como quieran llamarle, esté atento en los próximos meses. ¿Cuánto más vamos a ver a muchos candidatos de Chile Vamos cubiertos por Canal 13 a cambio de esta candidatura? Créeme, Camino. No, a ti no. A mí tampoco. A usted también le sacaron reportaje. Yo llevo dos. ¿Dos reportajes? En Canal 13 también. Yo llevo dos en Canal 13, sí. Pero además ha hecho una pésima gestión en Canal 13. Sí, así fue. Si uno analiza los resultados que son públicos de cómo le ha ido a Canal 13 en la administración del señor Luksic hijo, le ha ido pésimo. Entonces, cuando tú usas el argumento, por ejemplo, oye, viene del sector privado, del sector público, hay que aplaudirlo. Si fuera un gran ejecutivo, brillante, inteligente, que generó utilidad y trae grandes soluciones al mundo público, lo aplaudimos, bienvenida sea. Juan Pero Zubir. Es una persona que por su apellido tuvo un gran cargo y le fue horrible. Pérdidas gigantes para el canal del papá. ¿Y ahora lo vamos a llevar a una municipalidad? Bueno, pero hay que ver las decisiones estratégicas que toman los sectores privados. Quizás ellos están dispuestos a hacer la pérdida y subvencionan de otro lado. Nadie discute acá hasta el momento que él está en su pleno derecho de ser candidato. Así es. A lo que quiera, donde quiera. Pero tampoco podemos borrar con el codo la historia. Si todos traemos una mochila a cuesta y él trae una historia de un canal utilizado convenientemente para fines políticos y hoy día es candidato y con todo el derecho del mundo tiene que estar en el escrutinio público. Y yo tengo todo el derecho. Tengo todo el derecho de dudar de que ser hijo. Y tengo todo el derecho de dudar de que por sus intereses pueda favorecer su candidatura a cuestiones pero que no van en beneficio pero de los vecinos. Pero Sangüesa, en una época, los animales matinales, Jürgensen con la Mirna Schindler, que no, yo me da la impresión que no son de derecha. Pero si yo trabajé, pero Gonzalo, yo trabajé ahí, sí, pues. Gonzalo. Yo trabajé ahí, compartí panel con Jürgensen, con la Mirna Schindler, ni un problema. El problema, ¿cuándo vino? Cuando se produce la incumbencia, cuando lanzamos candidatura, cuando viene el momento electoral, y ahí interviene el canal directamente. Exacto. Interviene contra Pancho Rego, interviene contra este opinante. Por eso es que es mi crítica. Yo sé que no voy a contar con Canal 13, ya me mandaron un mensaje, ya me mandaron los guadañazos. Pero ¿quién es el director de prensa de Canal 13? ¿Qué importa? Tiene un ¿qué dueño. ¿Qué importa? Tiene un dueño. Y el dueño es el que manda. Ya, pero no importa. Gonzalo, pero ahora Gonzalo, el que manda. Gonzalo, pero ¿sabes no, pisemos la capa entre superhéroes. Pues, Gonzalo, si es obvio que los medios de comunicación tienen línea editorial y responden a distintos sectores. Salvo que alguien crea que la voz de los que son. Salvo que usted venga sin filtro acá. No, Gonzalo. Todos. Gonzalo, salvo que alguien me afirme acá que la voz de los que sobran es neutra. No. Yo estoy de acuerdo, ya. Exacto, y alguien que diga que diga que sin filtro es de izquierda y no hay problema, con aquello. Si el problema es que nos mintamos acá diciendo no, son neutrales, son objetivos, no lo son. Tenemos acá dos panelistas al frente que son la muestra palpable que no es así, y acá en este lado también tenemos la muestra de aquello. No nos mintamos. Voy a defender un poco aquí a sin filtro, porque uno de los valores de este programa es que nadie viene pauteado. De izquierda a derecha nadie se pautea. Yo creo que es un valor. Es un valor y en democracia, y para que la gente lo sepa en su casa, porque va a pensar que aquí hay pauta y aquí no hay pauta. No, lo que no hay pauta. Entonces, eso es bueno. Pero si no, Gonzalo, mira, una de las cosas yo quisiera analizar desde la administración del Estado, porque
puede ser que el señor Luksic sea muy buen empresario, aquí cada uno tiene, podrá tener su punto con respecto a la administración del canal de su papá, pero debemos elevar los estándares en el Estado. O sea, no puede ser que cualquier persona llegue a administrar el Estado. Administrar el Estado no es lo mismo que administrar una empresa. Pero mira, es que eso es lo, ese es el problema. Hay que elevar los estándares para todos lados, porque resulta pero si fue de alcaldesa que Katy Barriga pintó el auto por eso es que hay que elevar los estándares. La parrilla de candidatos que los partidos presenten deben ser con conocimiento de administración pública. O sea, no conocimiento del derecho administrativo. Llega Raquel Argandoña, es que no debería. No, es que eso es lo que hay que pasar. Yo tengo un contrapunto. Yo creo que, de hecho, la gracia de la democracia es precisamente que cualquiera pueda llegar a los espacios de poder. O sea, sí, pero que se preparen para ello. Ya, eso es distinto, más. Pero la preparación no solo es académica. Que no, pues no solo hablando... Hay destacados y destacadas dirigentes sociales que a mí me encantaría ver en el Parlamento, me encantaría ver en la Casa de los Municipios. Hay concejales que tienen cuarto medio y son expertos en el tema administrativo. Porque... Ese tema del cuarto medio, la verdad, yo conozco gente con cuarto medio y primer año de universidad y que son exitosísimos. Yo creo que hay un tema que es bien importante, porque estaban planteando que, un poco Juan Pablo decía, hay medios que tienen ciertos colores políticos. Yo diría que en general, todos los medios, más allá de los dueños que hayan tenido y el pensamiento de los dueños, habían comprado esta idea de lo políticamente correcto y se habían izquierdizado. O sea, todos. Seamos bien claros, este programa ha sido el único programa que ha puesto 4 y 4. Siempre eran 1, 2 y 5. ¿Ya? Y es más, o sea, esto era la tónica, más allá de los dueños, porque los dueños eran una manga de cobardes que podían tener ideas, pero que no fueron capaces de imponer las ideas porque todos habían comprado este progrerío. Es decir, porque ya no eran ni siquiera progresistas, sino que eran progresistas sin sustento, sin entender, y por lo tanto diciendo amén a toda la manga de estupideces que se habían instalado, digamos, sobre la mesa. Entonces, hay una cosa que hay que plantear, porque el discurso siempre del mundo comunista y de Eric es los dueños del capital y la cacha a la espalda. No. Esos dueños del capital tienen el capital y, de alguna manera, donde va la opinión pública, ahí se mueven porque ahí están las lucas. Entonces, lo claro está, es que ciertamente, hace un rato atrás, en este país el 65% consideraba que ser octubrista era algo bueno. Hoy día no. Hoy día ya no lo consideran. Es verdad eso. Consideran que la violencia es algo que no tiene valor, y ese es el problema de los comunistas, porque los comunistas siempre tenían una posibilidad de un pie en la moneda y otro en la calle. Pero hoy día la calle no está válida, y por eso te viste tan mal, Juan Pablo, apoyando a Jadwe ahí con toda la manga que quería presionar a la independencia del Poder Judicial. Entonces, aquí hay algo importante. Ha cambiado. Podríamos decir, el termómetro cultural del país. Se ha generado un cambio de eje que evidentemente tiene complicado, y por eso, si hace un rato el voto obligatorio les parecía sensato, hoy día les parece un peligro. Y le parece un peligro precisamente porque usted en su casa, hoy día a mí muchas veces me escriben y dicen gracias por educarnos. Yo en este programa no siento que estoy educando. Sin embargo, había muchas cosas que nadie quería decir, precisamente porque con ese afán de pertenecer y de ser de alguna manera que les hagan así popular, en la espaldita, claro, y qué sé yo. Pero los que somos independientes y que además no tenemos aspiraciones políticas, no nos importa decir la verdad. Una palabra que había quedado fuera precisamente de todo el escenario político, y es la palabra más importante para el ser humano. Melvi, quiero agradecerle a la gente de la producción, Pasita, Coco, porque por lo rápido, de verdad, se pasaron. ¿Está Fidel Espinosa, el senador, o no? ¿Estás conectado, Fidel? Buenas noches, ¿cómo está, Fidel? Muy buenas noches, Gonzalo. Un gusto saludar a todos los paneles ahí, del panel, mejor dicho. Sí. No, Fidel, date las gracias porque sé que te hiciste el tiempo, supiste que te estábamos llamando y dijiste, no, con los chicos de Sin Filtro tengo que estar. Te quiero preguntar rápido. Hay un desastre que estamos entendiendo ahora, que parece que la Cámara de Diputados aprobó que no haya sanción al voto obligatorio, lo cual viene a transformarlo en un voto que da lo mismo si vota o no vota obligatoriamente. Ahora, este problema en el que nos metieron nuevamente la clase política pasa al Senado. ¿Qué va a pasar en el Senado, Fidel? ¿Y cuál es tu postura?